Estamos con Juancho Yantada. Eh, te voy a pedir tres cositas: una, una pequeña, un pequeño resumen, valoración de, de la ponencia mesa en la que has participado; uh -huh. otra, eh, qué te ha parecido en cuanto a networking y demás Coetour; y la tercera, por qué crees que debería venir la gente en Coetour 2016. Pues la ponencia que hemos tenido ha sido, ha versado básicamente acerca de la necesidad de administración y empresa ir de la mano a la hora de la planificación, la promoción, la construcción de producto y todo lo demás. No, eh, no se entiende en pleno siglo XXI y tal como están cambiando el cambio de ciclo y el cambio de paradigmas y la cultura digital, especialmente, y el empoderamiento del usuario, no se entiende que eh, la administración y el sector no vayan de la mano para poder construir proyectos de valor. Yo creo que cada uno tiene su rol. Eh, y, y es un rol complementario, además, totalmente necesario. Respecto al por qué venir o no a, a Coetur, yo creo que siempre es importante tener en cuenta la opinión de, de otros, ¿no? Y venir con, de una forma muy humilde eh, a, a aprender y a, y a escuchar, sobre todo a escuchar y, y, y a sacar conclusiones, que yo creo que es súper importante, especialmente para nosotros también. De hecho, nosotros hemos tenido la ponencia esta mañana y luego nos hemos difuminado entre el público porque creo que era... ...creo que era importante, Enrique me preguntaba... ¿no? Eh, que, que, ...que me parecía también coetur estando entre bambalinas... ...y digo es que estoy aquí para aprender también... ¿no? ...me gusta conocer de primera mano especialmente... Lo que, ...lo que el sector opina y lo que yo creo que la casuística... que cada uno de ellos tiene que no, no es menor... ...el turismo rural es un, es un producto turístico... ...es un sector eh, muy especial, eh, muy, muy sensible en todos los sentidos, eh, especialmente desde el punto de vista turístico. Eh, no ha gozado especialmente de, de favoritismos a la hora de, de poder desarrollarse como, como actividad económica que lo es y yo creo que, que Coetur viene a llenar un espacio eh, muy interesante que es el de poner en contacto a los empresarios entre sí. Y luego, sobre todo, a las administraciones y a los, a a los consultores, a las empresas, aquellos que tienen algo que aportar de valor a, a los empresarios, a los modelos de negocio nuevos, eh, pues esas ideas, esas novedades, que yo creo que es aquí donde tienes la oportunidad de poder contrastar, hacer networking y poder tener una, una visión de lo que está haciendo el de al lado, incluso una sugerencia o una idea o ese momento eureka de, de, ostras, ¿y por qué no hago esto yo también?, ¿no? Eh, el networking me parece que es, es, es crítico. Eh, si es especialmente, antes lo estábamos comentando con, con otros, otros eh, ponentes al respecto del de turismo Sol y Playa, por ejemplo, llega siempre a los despachos. Es decir, es un sector mucho más organizado, eh, son lobbies empresariales de propietarios que tienen esa capacidad de, inter, de interlocución con la administración, primero porque eh, se lo han trabajado durante muchos años. Y, es un producto consolidado que, que además eh, atraviesa todo lo que es, eh, todo lo que es España. ¿no? Entonces, quieras, quieras o no, por eso y por los 100 años que tenemos de historia al respecto, yo creo que, que tienen su hueco y tienen su espacio y tienen sus propias dinámicas. Eh, la política agraria común eh, hizo bien en coger y en, en, en relanzar una visión muy muy europea de lo que era el agroturismo y de lo que eran las posibilidades de las rentas del ocio asociadas a lo que eran las empresas de turismo interior o esas pequeñas explotaciones agrícolas. Pero yo creo que, y eso es algo que también hemos comentado, no supo en su día ceder el testigo a los, a, los, a los operativos o los departamentos específicos de turismo, que es donde realmente se ha desarrollado todo el potencial mucho más allá de la gastronomía o de las producciones agrarias, que creo que tienen en el turismo y no en la agricultura la salida natural a los mercados. Luego, networking, eh, conocimiento, intercambio de experiencias y sobre todo el intercambio de tarjetas. Yo creo que es lo más importante de Coetur. Y para terminar, la pregunta trampa que les he hecho a todos, ¿cuál crees que debería ser el tema o el lema de Coetur 2017? Y es trampa, porque los que hacemos trampa somos nosotros. Pues yo creo que es la transformación digital. ¿eh? Eh, el cambio de ciclo es tan brutal que va a llevar asociado un cambio de la cultura, que de hecho ya lo estamos percibiendo. Cuando estamos hablando de que hay más de 900 millones de usuarios que están utilizando WhatsApp, estamos hablando de que estamos con nuestros amigos, estamos en reuniones, estamos en conversaciones de negocio y no estamos mirando la cara al interlocutor, sino que estamos viendo lo que está pasando en nuestro WhatsApp y a la vez estamos hablando, estamos gestionando multitarea. Y esto, al principio me acuerdo que, que la gente se, se ofendía, ¿no? Porque era un cambio de protocolo, un, un cambio de, de educación. Bueno, eso va a ser la constante. Es decir, nos puede parecer bien o mal eh, Facebook, Internet, eh, WhatsApp, Twitter y todo lo demás. Pero la realidad es que el usuario está ahí. Entonces, eh, tenemos que necesariamente cambiar la visión para poder acercarnos al cliente con una, una propuesta de valor única, eh, indiscutible y, sobre todo, de una forma relevante. Eh, todo va a ser digital en absoluto. Pero lo que está claro es que el mundo digital ha hecho que todo lo que ocurre en el online y en el offline esté relacionado. Ahora estamos en, el omni, en el om, la omnicanalidad, el omnichannel que llaman los americanos. Es decir, que todo lo que afecta en el online necesariamente te va a afectar al offline. Si tu casa rural no está bien valorada en un sitio de opinión, si tu casa rural no ha tenido una buena experiencia el usuario y lo ha dejado en Google, si tu casa rural no tiene unas buenas vistas porque la estoy viendo yo ahora mismo cuando estoy buscando en Google, pues tienes un grave problema porque no te van a comprar. Luego, la cultura digital, sí o sí, yo creo que va a ser la clave de los próximos tres años. Bueno, de acuerdo, estoy de acuerdo contigo. No tienes por qué estar. ¿eh? No, no tengo por qué, pero <laughs> cuando no lo estoy también lo digo. <laughs> eh, yo creo que, que ya, muchas gracias. Gracias a vosotros. Por haber Esperamos contar contigo en otras ocasiones, cuando para vierais. lo que sea. Muy bien. Y bueno, muchas gracias por venir al COETUR, por participar. Y...